Y antes de comenzar nuestro último bloque de ejercicios abdominales, por supuesto también con el Step, como todo el programa, quiero agradecer a Fitness Ropa Deportiva, quien me viste siempre. Mira este modelo, BBD con aplicaciones, me encanta porque hace juego con la malla que tiene también. Este mismo color rosadito y la confección increíble, los colores maravillosos y sobre todo la calidad que le pone a cada una de sus prendas. Fitness tiene la mejor ropa deportiva. Encuéntrala en www.fitness-medioperu.com, por supuesto. Y vamos ya con el primer ejercicio. Acompáñame y vamos a irnos ahora en esta posición, colocando las manos sobre el step, la espalda recta, las piernas separadas y vas a activar tu abdomen. Acá estamos haciendo un plank sobre el step, pero no solamente quiero que te quedes aquí. Una vez que has activado la zona abdominal, que ya te sientes con seguridad, vas a llevar hacia adelante una rodilla y la otra también. Ajustas. Ojo que no es el ejercicio de piernas, sino es el ejercicio abdominal llevando la rodilla hacia el pecho. Por favor, esa espalda bien derechita. Y lleva la rodilla hacia adelante. Unas 20 repeticiones para empezar estará muy bien. Trasladándonos ahora sobre esta posición. Y vamos a agarrarnos de acá, de los costaditos, y a mantener la espalda un poquito hacia atrás. Entonces, desde esta posición voy a subir las rodillas y bajar. Este ejercicio es excelente para la zona inferior de tu abdomen. Y hay que tener cierto control y cierto entrenamiento para poder realizarlo. Extiende y recoge. Eso es 15 a 20 repeticiones. Ahora nos vamos a trasladar al medio y nos vamos a ocupar de la zona de los oblicuos. ¿Qué le podríamos trabajar en esta posición? Simplemente estiramos bien la zona abdominal, hombros hacia atrás y vamos a llevar una mano apoyada sobre el lado de la cabeza. Y a llevar ahora la rodilla hacia el codo. Mira qué fácil. Este ejercicio trabaja también un poco de piernas, pero ahora lo que queremos es concentrarnos en la zona media, oblicuos. Al otro lado, primero la posición, ya sabes, espalda derecha, hombros atrás. Y nos vamos a hacer las últimas repeticiones de esta combinación de ejercicios abdominales con el step. Y cierto es el dicho que dice, una manzana al día y aleja al médico de tu vida. Por supuesto que una simple manzana nos puede prevenir de muchas enfermedades. Y qué mejor que llevárnosla en la lonchera, en el auto, en la mochila, donde vayamos para cuando nos dé hambre, una manzanita. Y yo te cuento que es buenísima porque mejora la memoria, además desintoxica el hígado, regula el colesterol y también es buena para los diabéticos. Y si tú tienes diarrea, por ejemplo, aunque parezca contradictorio, una manzana al horno o hervida te va a ayudar muchísimo. Y si por el contrario tienes estreñimiento, una manzana crudita y con toda su cascarita te va a servir también para combatir el estreñimiento. Es buenísima, casi nada de calorías y además nos va a proporcionar las vitaminas que necesitamos. Combate el insomnio también, así que acuérdate siempre de llevar una manzana. Donde vayas, hoy aprendimos en el programa todos los ejercicios que se pueden hacer con un step. Para los que les gusta trabajar con step, espero que el programa haya sido de tu agrado. Me encantó contar contigo y quiero mandar un beso muy especial a todos nuestros 100% seguidores de Lima, de provincias, de nuestro canal de YouTube, que siempre están siguiendo nuestros videos para mejorar su calidad de vida, para tener el peso ideal y para vivir más felices. Así que nosotros regresamos la próxima semana por aquí, nuestra casa, Willax Televisión, aquí en su programa
100% fitness. ¡Chao! Una bomba atómica de energía explota en mi cuerpo por fuera y por adentro.